Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, bella cámara. Bien. Cumpleaños feliz. ¡Qué ilusión! Yo también lo hago con esto. Pues aquí estamos en el ambiente festivo, bella cámara, felicidades. Gracias. Y tenemos un vídeo muy especial porque por un lado vamos a hincarle el diente. Lo único que celebro en todo el año es mi cumpleaños. Hace muy bien. Y luego también, y eso es un regalo, ¿verdad, bella cámara? Sí, es que vamos, me han regalado un juego que han hecho para mí. Toma ya. Así que, mira, tengo, el juego es este, que lo ha hecho una niña, que es alumna mía, y su hermana me ha hecho la ambientación. ¿Podemos decir los nombres, por lo menos el nombre de pila? Yo creo que... De pila Tudor y el de Elisa, ¿no? Sí, este me lo ha hecho Marina. Muy bien. Y esto me lo ha hecho Elisa. Pues gracias a Marina y a Elisa. Muchas gracias. Y me ha hecho tanta ilusión. O sea, que es que, claro, o sea, juegos de mesa y gatos, que más, yo no le puedo pedir más a la vida. No, claro. Bueno, si acaso. Y luego tenemos este panetón hecho en Galicia. Muchas gracias también. Gracias a Modé. Vale, que también lo vamos a celebrar de esa manera con tiempo. Ese juego también me gusta mucho. El Legacy. Pero es muy divertido. Así que vuelve los frikis gochos para el cumpleaños de la cámara. Sí. Dragones que estabais esperando. Bueno, como podéis ver, es un juego 100% hecho a mano. De las mejores calidades. Yo me lío con esto. Si quieres, foto con esto. Espera, voy a intentar. Tiene, por supuesto, trae su reglamento, ¿vale? Si no, el juego se llama Síntoma, porque va de curar gatitos. Entonces, muy atentos. El objetivo es tener a tu gato sano. Entonces, para eso, cada uno tiene que elegir un personaje. Que tenéis chicos, chicas y lo que queráis, según me han explicado. Y gatos, pues estos son los gatos que hay. Así que cogéis un personaje y un gato. Venga, ¿qué personaje quieres? Mira, cámara. Esta muchacha. Pues yo me voy a coger al que tiene el ojo tapado, al emo. Pues yo hago a este. Vale. Que tiene cara de como, ¡ay, me voy a poner las botas! Como podéis ver, hasta 4 jugadores, claro. Y ahora tenéis que coger un gato. Pues hay grandes, pequeños y de colores. A este le falta un ojo, pero es igual de majo. Bueno, a mí también, y soy igual de majo. Mira, huele. Es como huele, es que huele. ¡Qué chocolate! Madre mía, es que huele. Me pido hasta el papel para comerme el chocolate del papel. Es que eso no lo veis. Bueno, tú no lo explica de color, yo voy a ir a... Vale, luego, bueno, veis eligiendo un gato cuando queráis. Vale. Entonces, yo pues tenía un gato blanco. Ya. Voy a coger el gato que es como yo, que también tiene un ojo tapado, si os parece. Vale. ¿Eh? Que me parece súper temático. Vale, chico, pues yo me cojo esta. Porque es que esta es mi gata miércoles. Qué bueno. Sí, ese es un honor a una mezcla de todos mis gatos que están medio. Bueno, medio y no, que están ciegos, sí. Y esta ya porque es blanca bonita. Aquí se queda. El objetivo es tener un gato sano. ¿Y cómo se tiene un gato sano? Consiguiendo 3 puntos y una carita feliz. Aquí tenemos los puntos y aquí las caritas felices. Hay 4, pero he puesto 3 porque somos 3. Muy bien. ¿Y cómo se juega? Elegimos un personaje, un gato, y en tu turno robas una carta de síntoma por cada jugador. Estas son las cartas de síntoma. Pongo esta de ejemplo, por ejemplo. Entonces, veis que aquí tiene un gato dibujado que necesita pienso, con un 3. Entonces aquí tenemos esta maravillosa tabla de ayuda, pues si no te acordabas, pues aquí pone pienso, 3. Entonces, tienes un 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Dónde viene esto? Tienes que tirar un dado. En el primer turno tiras un dado. Gracias. Luego en el resto de turnos puedes tirar hasta 3 dados para conseguir números. Entonces, si en el dado te sale un 3, has curado un poco lo que le pasa al gato, que en este caso es hambre. Y para poder curarlo del todo, le tienes que curar o lo que le pase 3 veces. Esto, cuando consiga 3 treses, es que me despistas con el bizcocho. Sigue. Cuando consiga este. Que encima está esponjosito. Vale, cuando consigas el tercer número, este es 3, pero da igual, 3-4, 3-5, lo que te toque, ganas un punto. Vale. Esto está curado y robas otra carta de síntoma. Y eso es lo que hacemos cada uno en nuestro turno. Vale. Y lo que he explicado. Ah, ¿cómo consigo un punto? Curar un síntoma, sí, por si acaso se me olvida algo. 3 veces el número de la enfermedad de tu gato. Entonces, cuando ya tengas 3 puntos de estos, tienes que pasar al cuidado. Ya está el gato estupendo, entonces puedes pasar al cuidado máximo, que es, momento, haciéndote, peinar o dormir. Vale, esto es una camita, perdón, es que no me acordaba de qué era, sí, se ve claramente. Claro. La camita para dormir o el cepillo para cepillarle. Entonces tienes que sacar 2 veces, que lo pone aquí, ¿ves? 2 veces.
De hecho, aquí lo pone, ¿ves? Tres veces. Que está todo, pensado en todo. Todo. Uno de estos números. Tienes que ir a, o a dormir o a peinar. Y cuando consigas una carita feliz, pues has ganado la partida. Muy bien. Y aquí solo se tira un dado. Estas, la primera vez un dado, las demás tres. O hasta tres, ya como tú quieras ponerlo difícil. Y yo creo que ya, ¿no? Ah, ¿quién empieza? Empieza que tenga gatos en casa. Empiezas tú. En caso de empate, más gatos. Y en caso de que nadie tenga gatos, el que cumpla mes, en la o sea, como es, el mes que primero aparezca a lo largo del año. No el más joven ni nada, sino... Es decir, que aquellos que tenemos alergia a los gatos. Ya. Es una pena, porque no es que no queramos. Ya, es que no podemos. Pero bueno, pero empieza. Entonces, empiezo yo. Primero, espera. Barajamos un poco. Hay cartas especiales que cuando salgan las explico. Vale, ¿quieres que baraje? Hay una que tiene todos los números, hay otra que es un que tiene un cero y entonces te da punto directo y cosas así. ¡Qué bueno! ¡Qué cumpleaños más guay! ¿Jugar a juegos de gato? Y comer. Hecho espera. Con cariño. Hombre, ya se nota el cariño. Vale, yo robo una. Yo robo otra. El mío está malito, necesita medicinas. Uy, el mío es un 4, necesita comida. ¿Quieres enseñarlo? Leche. El mío necesita jugar. Jugar con una vida. Entonces, primero, cada uno me puede jugar. Yo empiezo. Primera, toma un 5. Tengo una. ¡Qué suerte! Yo, este que no pone número. 4. Una sola vez. Las veces no, que es que se le ha olvidado escribirlo. Ah, pues serán. Una errata. Ah, son 3 siempre, ¿no? Son 3 siempre. Vaya. Lo explican las reglas. Estaba comiendo. No sé qué estaría haciendo, pero no me he enterado. 2. Nada. Claro, sí. Entonces ahora ya puedes subir a 3 dados. Muy bien. Nada. Pero las más son 5. Yo, nada. Vaya, se acabó 5 y 6. Yo estuve de acuerdo en añadir una regla, si queréis, en una expansión. Que es que en tu turno puedes o tirar dados o coger una carta nueva de síntoma extra. Entonces así tienes como más posibilidades. Pierdes un turno de tirar, pero... Eso ya en la expansión. Toma 2-5. Bueno, aquí alguien está haciendo un poco de trampa. No, no, es que yo ya he jugado. Es que no veo la de partidas que le he echado. Entonces ahora gano un punto. Y robo otra carta. Uy, robo 2. A ver. Mira, 1. Lo importante es que estamos comiendo. ¿Me toca? Sí. Échate más, no te como es la primera. Como es la primera, ahora te doy un dado otra vez, ¿vale? ¿Cómo está esto, por favor? Sí, nada. Está un pescadito. No lo siguiente. Vale, pues yo voy a tirar mis dados y saco un 4. Bien, va un puntico aquí. ¡Qué bueno está el panetón! Nada. Está ¿sabéis que en mi casa, en mi cumpleaños de tarta, también puse panetón en vez de tarta? Ahora ya tiro 3 dados. A ver, nada. A 4. No. Voy a ir, cochois, de pampas y centellas, Batman. Nada. Voy. Nada. Mira lo que estamos comiendo. Nada, 3-3, ¿te lo puedes creer? Qué vale. Que eso es como chulo, hay que sacar lo abajo. Depende de cada uno. No. No, creo que se gastaron todos los números menos los 4. ¡Ole, otro! ¡Otro! Vale. ¡Eh, 1! Ah, pues yo tengo aquí mis 3 marcadores. Nada. Tú no, tienes que sacar. Cambia de dado. El 4. Por así cambiando de dado. Espera, que. ¿Cómo? En este caso, no cambia de dado. ¡Nada! A veces que son estos dados que están pochos. Que no hay uno, no hay 4 especiales. 2 4. Pero nada. Tenías razón. Me cojo coges un punto y saco una siguiente carta. Entra con otra carta. Y la primera vez que tienes dado, uno solo. Es un dado solo. Yo sigo ahí. Tengo que sacar un 6. No. Venga, a ver. ¡Sí! ¡Toma ya, tus dados están ahí a tope, Qué bien, qué. Uno, bien. Le hemos seguido. Cojo otro. Puntito. Y cojo. Otro 6. Mira los dados. Está, estoy remontando. A ver, uno. ¿Me partes otro panetone, por favor? ¡Otro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Otro rey! ¡Tú vaya! ¡Otro punto! Me queda uno. Voy. Otro. ¡Uy, casi! Me voy a pues a solo con un dado. A 6 es otra vez. Nada, un 3. Voy.
creo que nada. ¡Toma! Joder, acábalo. Enjoy. Ay, gracias. Espera, espera, que voy a coger mi punto. Yo voy a sacar 6s. Ningún 6. Bueno, mira, me he tocado una especial. Ah, perdón. Esta valen todos los números. Qué bueno. Hay uno que es un 0, que es punto directo. Este, como que sabes que lo vas a conseguir, pero como la primera solo tienes un dado, pues van a sumar. Yo también compré el completo. Oye, pues está bastante igualado, ¿eh? Ah, otro. ¿Me tocaría a ti ahora? Ah, me toca a mí, pero. Sí. Bueno, pues, tengo un dado. ¡Qué guay, un 6! ¡Me vale! Los dos 6s. Toma ya, muy qué bien. Barbaridad. ¿Cuántos puntos tienes? Me queda uno. Tengo dos puntos y me queda un punto. Cuatro, mira, uno. Espera, espera, que estoy un poco ocupado comiendo. Menos mal que esas son mesas para juegos que se limpian con mirarlas, que son súper fáciles de limpiar. ¡Qué justo! Lo que yo quería. Vale, vale, entonces espera un momento, tengo tres puntos. Vaya, 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 vaya. Voy a esto. Vale. Entonces tengo que elegir, solo vale un dado. A comida o sea, a dormir o a cepillarse. Yo basándome en mis gatos voy a dormir porque les gusta más. Vale, pues yo voy a tirar, no saco los 6s. Ahora saco 3, 4. 4. Nada. ¿A dormir? ¡Ya tengo uno! Toma ya. El 6 que faltaba, yupi, yo tengo mi tercer punto. Pues yo voy a ir a peinar, venga. Pues yo voy a tirar dados. Vale. Nada. Chan chan, podría acabarse la partida aquí. ¡Tua! ¡Qué suerte! ¡Carita feliz! Entonces tengo 3 puntos. Ay, yo no lo había conseguido. He curado a mi gato del todo. Mira, mira, qué bonito. ¡Miau! Está estupendísima a dormir. El mío está curado, pero está sin peinar y sin dormir. El mío está comiendo panetones, pero a gusto. Sí, sí. Podría que está tan feliz los dos. Está muy contento. Los hace todo bueno, pero te estás poniendo las botas. ¡Bien! ¡Qué bien! Me lo he pasado muy bien en mi cumpleaños. Oye, muchas felicidades, Villacabra. Gracias. Así todos los años, ¿eh? Cumplea mucho más. Gracias también. Yo así, que todos los que queráis. Y los que estáis en los comentarios felicitando a Villacabra, muchísimas gracias. Es verdad, gracias. Te agradezco mucho el cariño. Y muchas gracias por el juego, me hace mucha ilusión. Muy bien. Pues nada, me gusta mucho. Espero que os haya gustado. Como este rato lo hemos pasado en buena compañía. Y comiendo. Y cosas ricas. Y nosotros ahora vamos a limpiar lo que queda. Sí, sí, porque queda, es que es una así miga que... muy grande. Ahora pasamos el recogedor con la boca. Cuidaros todos y hasta mañana. Adiós. Adiós.